Buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien de salud, tomando todas las medidas pertinentes para evitar un contagio. El día de hoy vamos a desarrollar la clase de Historia de Nicaragua, la segunda unidad, Nicaragua y sus hechos históricos. El contenido que vamos a abordar es la dictadura somocista. ¿Qué vamos a ver de la dictadura somocista? Pues las condiciones que hicieron posible el ascenso a esta dictadura, las causas externas e internas de la caída de esa dictadura. ¿Qué logros de aprendizaje nos proponemos? Vamos a analizar con una actitud crítica las condiciones sociopolíticas que hicieron posible el ascenso al poder de la dinastía somocista, a fin de determinar las consecuencias en la población nicaragüense actual, razonando críticamente las acciones de Somoza en contra de la sociedad civil. Como segundo logro de aprendizaje, vamos a determinar con precisión cuáles fueron las causas externas e internas que provocan la caída de la dictadura somocista, determinando de manera crítica cada uno de los sectores que participaron activamente para tal fin. Iniciando, ¿qué entendemos por somocismo? Somocismo es denominada a la historia política y social de Nicaragua, al sistema dictatorial de dominación y opresión, que se apoyaba en una estructura política, militar, económica y social, que se mantuvo en el poder en este país centroamericano desde 1937 hasta 1979. ¿Cómo aparece el régimen de los Somozas en Nicaragua? Este régimen somocista se convierte en una dictadura familiar en donde los altos puestos militares y políticos estaban reservados para miembros, parientes y allegados de la familia Somoza, como los Somoza de baile, los Somoza Portocarrero, los Sevilla Somoza, los Somoza Orcuyo, los de baile Sacasa y los Palé de baile. ¿Cómo se origina la dictadura somocista? Pues los orígenes de esta dictadura están estrechamente ligados a la nefasta historia de las intervenciones del imperialismo norteamericano en Nicaragua. El control político, económico y militar de la familia Somoza sobre Nicaragua solo tiene sentido en el contexto de la historia de las intervenciones norteamericanas en los asuntos de los nicaragüenses y es un resultado directo de las mismas. Por ello, llevan razón quienes sostienen que el último de los Somoza es el último infante de Marina y que en realidad, lejos de ser una expresión nicaragüense, es parte del sistema y de la política intervencionista de los Estados Unidos. Al derribarlo, los nicaragüenses dan fin a una larga historia de manipuleo del país por los norteamericanos, para retomar la línea nacionalista y patriótica señalada por el general de hombres libres Augusto César Sandino. El gobierno norteamericano juega un papel importante para el nombramiento de Somoza como jefe de la Guardia Nacional en Nicaragua. Aquí estamos hablando de Somoza García, el padre. La llamada constabularia, o bien dicho, la Guardia Nacional, que fue creada y dirigida por los marines estadounidenses durante la segunda intervención militar de los Estados Unidos en Nicaragua. Esta se inició en 1926 y finalizó en 1933 con el retiro de las últimas tropas de la Infantería de Marina de los Estados Unidos debido a la resistencia del general Augusto César Sandino y su ejército defensor de la soberanía nacional. Para hacer frente a la oposición interna y a la imposición de sus intereses y aliados en el país, principalmente a la que lideraba Sandino, la Guardia Nacional fue entregada poco a poco a dirigentes nicaragüenses, hasta su constitución oficial con la salida de las tropas norteamericanas en 1933. Jimmy Carter es un político estadounidense del Partido Demócrata que fue el 39º presidente de los Estados Unidos, que data de 1977 a 1981. Carter fue galardonado como el Premio Nobel de la Paz en el año 2002 por
por sus esfuerzos para encontrar soluciones pacíficas a los conflictos internacionales, impulsar la democracia y los derechos humanos y fomentar el desarrollo económico y social. ¿Por qué le estoy hablando de Jimmy Carter? Es con Jimmy Carter que le cortan toda ayuda y todo apoyo a la dictadura somocista en Nicaragua. Tras su elección como gobernador, Carter hizo una declaración en su discurso inaugural que desagradó profundamente a los segregacionistas. Les dijo con toda franqueza que el tiempo de la discriminación racial ha terminado. Ninguna persona, sea pobre, campesina, débil o negra, debería tener que soportar la carga adicional de ser privado de la oportunidad de una educación, de un puesto de trabajo o la simple justicia. Por otra parte, es obligado valorar el efecto del hartazgo que producía en la inmensa mayoría de la población una dictadura de características dinásticas, particularmente odiosa y prolongada, cruel y corrupta, cuyo máximo representante es Anastasio Somoza de Baile. Ya estamos hablando del último de los Somoza. Se atrevió a calificar cínicamente al terremoto que destruyó Managua en 1972 como la revolución de las oportunidades. ¿El por qué? Porque él fue uno de los primeros que toda la ayuda que vino a Nicaragua la tomó y la repartió entre sus allegados y el pueblo, que era el que más necesitaba. Para estos no llegó nada. Por último, coadyuvaron al triunfo revolucionario los muchos años, algo más de 40, de identificación de Washington y de sus políticas hemisféricas con las decisiones políticas somocistas, al menos hasta 1977, momento en que Jimmy Carter asumió la presidencia, aunque este cambio fundamental no se produjo tan claramente como muchos imaginan hoy. Efectivamente, para demostrar que el gobierno estadounidense había abandonado sus modos intervencionistas, su excesiva injerencia en los asuntos propios de Nicaragua, su nada disimulada dirección, tanto de la política exterior nicaragüense como de aspectos concretos y sensibles para sus intereses de la interior. La Casa Blanca decidió no mover un solo dedo en favor de la supervivencia política de Tacho Somoza, cuando ya en la primera mitad de 1979 su derrota era más evidente. Como conclusión, les presento un mapa conceptual de la dictadura somocista. Los gobiernos de Somoza van de 1936 a 1979. Este gobierno de los Somoza fue una dictadura. ¿El por qué? Porque con poder total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. ¿Por qué fue una dinastía? Porque la familia se perpetúa en el poder o la influencia política, económica, cultural, social, etc. Pasaron por el poder Anastasio Somoza García, que es el padre, que es el que pasa a ser el jefe de la Guardia Nacional. Quien lo impone en Nicaragua es los Estados Unidos. Ellos se retiran en la segunda intervención norteamericana, pero dejan a la Guardia Nacional, que están seguros que esto les van a controlar todo el trabajo político, económico, social, así como ellos lo podían haber hecho. Luego tenemos a Luis Somoza de Baile, el hijo. Este duró muy poco en el poder. Y para finalizar lo que es la dictadura, tenemos a Anastasio Somoza de Baile, que es el último de los Somoza, el que les había hablado anteriormente. Se consolidaron en el poder porque tenían un control militar a través de la Guardia Nacional. Tenía el apoyo de los Estados Unidos,
había un control político a través del Partido Liberal Nacionalista y las componendas con el Partido Conservador. ¿Qué cosas son componendas? Son los arreglos que hacían, porque tanto el Partido Liberal y el Partido Conservador solo vivían haciendo tratos y tratos y tratos, arreglando la situación. ¿Para qué? Para mantenerse en el poder. ¿Qué acciones se realizaron para derrocarlo? El ajusticiamiento de Anastasio Somoza García, que se da en 1956, acción que fue llevada a cabo por el poeta nicaragüense Rigoberto López Pérez. Luego se da la fundación del FSLN en 1961, y con esto viene acompañada una serie de insurrecciones populares y acciones armadas. Todo esto dirigido por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. ¿Por qué caen los gobiernos de los Somoza? Por la corrupción, el saqueo del país, la represión, el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, que era el que dirigía el diario La Prensa, y la gota que derramó el vaso, pudiéramos decir, que es el asesinato del periodista Bill Stewart, que es norteamericano. Esto fue lo que llevó a la caída, a la pérdida de la familia Somoza.